Desde anoche, el sindicato de camioneros realiza un paro de actividades para impedir el despido de 120 trabajadores de la empresa Texai. En Plaza Huincul, la protesta es en el ingreso a refinería de YPF. En Añelo y Rincón de los Sauces se realizan los yacimientos. Esta mañana, los directivos de Texai se presentaron en la sesión ordinaria del Consejo Deliberante y hablaron sobre la situación. Estamos atravesando una situación bastante crítica, como va a pasar con el resto de las empresas locales. Y no es tan solo Texai, ahora luego Texai, que es uno de los más grandes, pero van a seguir avanzando sobre las más chicas. Eso ya está visto, ustedes deben tener, un poco de conocimiento. Nosotros nos afecta mucho, pero somos en total, somos 320 empleados directos y unos 30 son indirectos, ¿no? Que son contratistas, que buscan servicios, proveedores y toda esa gente. A raíz de eso, bueno.